¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos al quinto foro internacional de televisión TV Morfosis. Estamos en la Expo de Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, uno de los eventos culturales más importantes del mundo. TV Morfosis es una coproducción de Canal 44 y C7 Jalisco. Nos están transmitiendo también en 31.2 de Los Ángeles, en Canal ERDE para todo Iberoamérica, en Canal Zoom Colombia y también nos pueden ver en internet en udgtv.com/TV Morfosis. Para los que nos quieran seguir en redes sociales, está el hashtag TV Morfosis. Vamos a empezar ahora con la introducción a nuestros panelistas del día de hoy. José Carlos Lozano es profesor titular y director del Departamento de Psicología y Comunicación en la Universidad Internacional de Texas A&M en Laredo, Texas, Estados Unidos. Es además investigador asociado del Centro de Investigación en Comunicación del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Obtuvo su grado de maestría en comunicación en la Universidad de Leicester en Inglaterra y el de doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Es autor de numerosas publicaciones académicas en español e inglés y autor del libro de texto Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas, utilizado en diversas escuelas de comunicación en América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología de México en el nivel 3 y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2007. Sergio Ramírez Robles. Jalisciense de origen, Sergio Ramírez Robles es abogado por la Universidad de Guadalajara, con posgrado en Ciencia Política por la Universidad de París II y en Estudios Europeos por la Universidad Libre de Bruselas y maestro en Administración Pública por el Instituto Internacional de Administración Pública de París. Se ha desempeñado como ministro representante comercial de México ante la Unión Europea y vocero coordinador general de Comunicación Social de las Secretarías de Economía y Medio Ambiente del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Puebla. Actualmente es director general del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, C7 Jalisco. Guillermo Orozco Gómez es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Estudios de Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, especializado en Pedagogía de la Comunicación por la Universidad de Colonia, en Alemania, y posee los grados de maestro y doctor por la Universidad de Harvard. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Ha sido catedrático UNESCO de Comunicación Social en las Universidades Javeriana de Colombia y la Autónoma de Barcelona. Actualmente es jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Guillermo Ortega Rancé. Nacido en una familia de periodistas, Guillermo Ortega Rancé estudió Ingeniería en Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en una búsqueda por entender y estar a la vanguardia de las tendencias que están transformando los medios de comunicación.
Cuenta además con una maestría en Administración de Empresas por el Instituto de Empresas en Madrid. Profesionalmente se ha dedicado al diseño de nuevos modelos de trabajo colaborativo, de relación, de gestión de talento y de marketing basados en dinámicas de redes sociales. Guillermo Ortega Rancé se considera a sí mismo un periodista ciudadano. Guillermo Ortega Rancé ha sido corresponsal para distintos medios en radio y televisión. Colabora ocasionalmente en el periódico La Crónica de Hoy de la Ciudad de México y en blogs de negocios como CNN Expansión. Los últimos 6 años ha asesorado a gobiernos y grandes empresas de España, México y Chile sobre temas de innovación y competitividad. Esos son nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a entrar en materia. Nadie duda ya que las tecnologías de información y comunicaciones, cuya columna vertebral es Internet, han transformado completamente el consumo de los contenidos audiovisuales. Esto ha puesto en entredicho conceptos que antes dábamos por hechos, ¿no? como el de la audiencia, conceptos muy básicos que ahora se han vuelto muy complejos de definir. Por esto, hoy empezamos TV Morfosis en este primer panel por el principio. Vamos a definir qué son las audiencias. ¿Qué son las audiencias? Hablar de un concepto que defina lo que tradicionalmente se ha entendido como audiencia para la industria audiovisual es cada vez más complejo. En un mundo en el que las fronteras físicas y simbólicas se desdibujan, las audiencias se fragmentan, se reconvierten y se multiplican, variando sus procesos de recepción de productos comunicativos. Junto a los clásicos espectadores de los medios masivos, emergen audiencias proactivas, usuarios, consumidores, prosumidores y comunicantes creativos que se involucran de diversas maneras con los dispositivos tecnológicos, haciendo de sus interacciones comunicativas su mayor entretenimiento. La comunicación personal amplificada a través de las redes es cada vez más la situación predominante entre jóvenes, contrastando con la inercia de audiencias adultas que se resisten a abandonar sus roles pasivos frente a la pantalla. Una autocomunicación masiva es quizá el tipo de interacción que mejor refleja el complejo fenómeno de la audienciación contemporánea. En este panel discutiremos sobre cuáles son las características que definen a los consumidores de contenidos audiovisuales actuales. Esta es nuestra temática el día de hoy. Vamos a empezar a interactuar un poco con nuestros panelistas. No sé si todos recuerdan el año 2006, la revista Time publicó en su portada la persona del año que decidió para ese año. Y la persona del año éramos tú y yo, éramos todos, los usuarios de las redes, los usuarios de Internet, los que antes nos conocían como la audiencia y ahora empezábamos a tomar el control de los contenidos audiovisuales. Con ello se puso de manifiesto una tendencia que cada vez cobra mayor fuerza, que es que ya la audiencia ya no es el televidente pasivo de ayer, es otra cosa. Entonces vamos a empezar por definir qué es esa audiencia de hoy. Y empezamos por el doctor Guillermo Orozco. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente en este foro TV Morfosis. Y el tema me parece realmente importante para poder entender uno de los fenómenos más característicos de hoy en día, que es esta movilización, migración, múltiple camino que estamos tomando todos con nuestra participación frente a las diversas pantallas. Yo quisiera anotar en primer lugar que las audiencias se han definido desde distintos puntos de vista. Por una parte, desde la mercadotecnia, desde el mercado, las audiencias son, como ya lo marcaba el conferencista Dominic Walton hace un rato en esta misma feria de libro dentro del foro TV Morfosis, de manera cuantitativa. Lo que ha interesado en primer lugar a los que miden el rating, a los anunciantes, publicistas y a los que venden productos y servicios, ha sido cuántos están viendo qué programa, a qué hora, en qué pantalla, en qué canal. Y esto se ha trastocado justamente por la migración múltiple de todos nosotros como audiencia a ver e interactuar con
los contenidos audiovisuales desde muy distintos lugares. Ya no basta estar frente al televisor, podemos estar con pantallas móviles, podemos ver programación diferida de la televisión, pero también podemos incluir otro tipo de videos, de películas, de producciones caseras o muy profesionales con las cuales interactuamos también. Esta es una primera manera de definir la audiencia, en términos cuantitativos. ¿Qué ven? ¿Cuántos lo ven? Y en este sentido, los datos en México nos hacen pensar que la audiencia de la televisión está aumentando. Ha aumentado casi un 0.5% de horas de ver televisión diariamente. Estamos con cifras de 4.5 horas, cuando hace 10 años teníamos 4 horas diarias de visionado de televisión en la pantalla del televisor. Pero hay otras maneras de definir audiencia, y hay otras maneras de definir audiencia porque hay muchas maneras de ser audiencia. Y creo que lo primero que tenemos que poner en cuestión es hablar de las audiencias en plural, porque hay muchos tipos de audiencias. Hay audiencias que prefieren ciertas cosas y que las vamos a encontrar interactuando con cierto tipo de pantallas, y otras audiencias que prefieren ver otras y estarán haciendo un uso de su visionado televisivo de otra manera. Lo que es importante destacar es que este fenómeno de las distintas audiencias no es algo nuevo. Se ha exacerbado porque hay más posibilidad de tener contacto con el producto televisivo a través de distintas pantallas y distintos dispositivos audiovisuales. Pero desde siempre han existido muchas audiencias. Entonces, hablar en plural sería lo primero que yo destacaría. En segundo lugar, las audiencias, además de no conformar un solo conjunto, sino varios, son muchas cosas a la vez. No por el hecho de estar siendo audiencia dejamos de ser otras cosas. Y esto se está viendo claramente en la manera en que estamos interactuando con los contenidos audiovisuales diversos que tenemos al alcance hoy en día. Somos audiencias muy concentradas en un solo producto, en una sola pantalla, o al mismo tiempo estamos incorporando e interactuando con varias, con el teléfono celular, con el iPad, con el teléfono fijo incluso, estamos escuchando música, estamos conversando con los que están a nuestro alrededor y estamos viendo la película en la pantalla del televisor grande. Esto nos habla de distintas maneras de estar frente a una misma pantalla y de muchas más maneras de estar frente a todas las demás pantallas. El fenómeno que estamos viendo es que hay una migración de las audiencias del televisor grande a pantallas más pequeñas, lo que hace que haya una tendencia que se está perfilando con mucha claridad a que tenemos una relación portátil o móvil con las pantallas. Por otro lado, hay una contratendencia a esta tendencia de cada vez más ver la televisión en la pantalla del teléfono móvil o en pantallas del iPad, etcétera, que es la gran pantalla de gran definición que las ventas de las pantallas en las tiendas, en los lugares donde se compran los aparatos de televisión, nos dicen que ha aumentado en casi 60% la compra en los últimos 3 años de pantallas gigantes. Por supuesto que algunas de esas, las últimas, son pantallas inteligentes, pero hay una tendencia a interactuar con la televisión de manera portátil en cualquier lugar, de disfrutar del visionado televisivo en cualquier tipo de pantalla que llevamos con nosotros mismos y al mismo tiempo llegar en un momento del día y disfrutar
de una película, de un capítulo de una serie, de un capítulo de telenovela, en una pantalla gigante de alta definición. Son dos maneras de entretenimiento y de disfrute del audiovisual que parecen contrapuestas, pero que son posibles. Entonces, lo que yo quisiera como destacar en esto es que hay muchas tendencias en nuestra relación con lo televisivo que no se neutralizan una a la otra, sino que todas tienen cabida. Por eso, lo que se mencionaba en la presentación de este panel, de que estamos en una época de autocomunicación masiva, quiere decir que, por un lado, seguimos siendo audiencia de las transmisiones masivas tradicionales, pero por otro lado, somos audiencia que define el momento de ver televisión, el cuánto tiempo estar en contacto con una pantalla y el con quién compartir este acto de interactuar con algún contenido televisivo. Muchas gracias, doctor. Es una ponencia interesante. Me quedo con la idea de que ahora no nada más hay más pantallas, sino que también se puede interactuar de distintas maneras con una misma pantalla, como es la televisión. Quiero pasar ahora con José Carlos. Entonces, empezamos de cero otra vez. ¿Qué es para ti, qué son para ti las audiencias? Sí, pues muchas gracias. A mí también me da mucho gusto estar aquí en la Feria del Libro, en este foro. Y pues yo empezaría, ya no repetiría la definición. Creo que Guillermo, como el principal experto en México, nos ha dado una buena introducción. Yo lo que diría es, y eso es bueno o es malo, lo que está pasando, estas transformaciones, estas nuevas maneras de interactuar, estas múltiples pantallas, yo creo que debemos de seguir preguntándonos si las tendencias son favorables a un mayor empoderamiento de las audiencias, si la televisión, aquella vieja discusión de si manipula a una audiencia pasiva o si la audiencia es activa y es capaz de negociar los significados que le están llegando de cualquier tipo de pantallas hoy en día. Y creo que esos son los aspectos fundamentales que no debemos de perder de vista. Yo veo que muchas veces hay un excesivo optimismo cada vez que hay una transformación tecnológica para creer que ahora sí la comunicación se va a volver horizontal, que antes era vertical y que ahora, gracias a la tecnología, vamos a tener mayor capacidad de las audiencias de empoderarnos, de decidir, de seleccionar. Y creo que hoy, con estas pantallas digitales, eso se repite y se piensa con mucha frecuencia. Yo no estaría tan seguro que hemos llegado a ese nivel. Creo que todavía hay tendencias muy fuertes y la economía política de la comunicación nos advierte de esas posibilidades, de cómo los grandes conglomerados mediáticos siguen controlando en buena medida el flujo de contenidos audiovisuales que nos llegan, no importa si nos llegan a través del teléfono o de la tableta o de la pantalla de la laptop o del televisor tradicional, sigue habiendo una tendencia muy fuerte a ese tipo de controles y de una ausencia real de alternativas y de opciones. También, por otro lado, yo diría que, a pesar de que hay esta gran multiplicidad de contenidos y de pantallas, muchos de nosotros no estamos realmente sacándole provecho a ese gran potencial. Hay un autor que a mí me gusta mucho seguir, que americano, que habla de dos tipos de diversidad con respecto a las audiencias. ¿Qué es lo que vemos nosotros en televisión? Cada uno de nosotros, ¿qué tan diverso es en sus gustos audiovisuales? Si tenemos ahora docenas y docenas de géneros televisivos de muchísimos lugares de origen, ¿cuántos de nosotros realmente vamos de un país a otro, de un género a otro, y cuántos de nosotros solamente vemos un solo tipo de género de un solo tipo de países? Yo hablaría de que podíamos diferenciar a la audiencia en cuatro tipos y quisiera preguntarles aquí a los alumnos presentes en cuál de esos cuatro tipos se ubicarían.
cada uno de ellos, pensando en su propia experiencia como audiencias. Estarían las audiencias provincianas, que son las que solamente ven programas de televisión, por ejemplo, o contenidos audiovisuales hechos en su propio país, de un solo tipo de canal o dos canales a lo más, y que casi nunca ven programación de otros países, ni géneros distintos. Estarían luego los cosmopolitas, audiencias que transitan de la televisión local a la televisión nacional, a la televisión extranjera, y por extranjera no me refiero solamente a la norteamericana, sino también a opciones que hoy cada día más, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos presentes como de Europa o de otros países de América Latina. Luego tendríamos a los exploradores, que quizá ya que cuentan con una mayor intencionalidad de ir a buscar al internet, a YouTube, a Netflix, a Crackle, a cualquier otro de estos sistemas nuevos, programas que son, digamos, exóticos para nuestros estándares tradicionales aquí en nuestro propio ámbito. Exploran, andan buscando opciones, tratan de salir de la oferta tradicional y llegar a otros contenidos. Y por último, yo les llamaría colonos, aquellos que, y casi siempre son jóvenes, que son aquellos que no solamente son consumidores de contenidos audiovisuales, sino que también se ponen a producir. Por ahí existe el término en inglés de prosumers, que son productores y consumidores, ¿no? Que hacen sus propios videos, los suben a la red, hacen parodias de películas o de series de televisión, o sus propios contenidos, sus blogs, y son capaces también de explotar el potencial de la tecnológico para ellos convertirse en emisores de comunicación. Así es que, bueno, ese sería uno de los puntos. Lo otro es que, regresando al punto de si hay manipulación o no hay manipulación, si nuestras percepciones y visiones del mundo están siendo influenciadas o no por los contenidos mediáticos, yo creo que sigue siendo una pregunta muy importante. No tenemos respuestas muy claras, hay falta mucha investigación empírica, hay muchas más preguntas que respuestas, pero lo que sí diría yo es que aquellos análisis de comunicológicos de un solo programa de televisión para ver qué propuestas ideológicas transfieren a sus audiencias ya tiende a ser irrelevante. Las audiencias hoy en día consumen continuamente, durante todo el día, múltiples programas, múltiples contenidos, múltiples películas que se van acumulando, y en ese sentido es muy difícil que podamos tratar de rastrear el efecto de un solo programa de televisión, de una sola película, por más importante que ésta sea, en esa visión ideológica que desarrollan las audiencias. Yo diría que tenemos que encontrar marcos teóricos y métodos que nos permitan analizar ese flujo incesante de imágenes, de imaginarios, de percepciones, de ideas, puesto que análisis de contenido cualitativos o cuantitativos de un solo programa no tienen mucho sentido en cuanto a que la audiencia continuamente consume grandes cantidades de películas, grandes cantidades de series de televisión de todo tipo, y en ese sentido la gran pregunta es ¿cuál es el efecto acumulativo de todos esos programas? Muchas gracias, José Carlos. Pues, y les recordamos que estamos siguiendo la conversación en el hashtag de TV Morfosis. Si quieren ir clasificándose en el tipo de audiencia, como decía, pues bienvenidos todos por ahí. Y vamos a pasar ahora con Sergio, que tiene una visión muy interesante como responsable de C7. Compártenosla, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Me dijeron que sí me podía parar. Entonces, yo preparé un soporte audiovisual tratando de provocarlos. Esa es la verdadera idea. ¿Me ayudan a correrlo, por favor? La idea es, el subtítulo del panel era ¿cuáles son las características de los consumidores de medios audiovisuales? Sí, y me gustó porque pues yo aquí quiero correr un riesgo importante, porque sé que mi visión es totalmente pragmática, ¿sí? Es como
se ve, como segmentamos a las audiencias o como pensamos que están hoy o deben segmentarse, pero al mismo tiempo con un soporte socioantropológico, ¿sí? que quisiera influir. Lo primero, bueno, pues es, yo veo solo dos características hoy de los consumidores audiovisuales. Una es que están in, ¿sí? Veo una serie de consumidores de contenidos audiovisuales que están in, y esto, bueno, pues me quiero alejar de la justicia, de la injusticia, de la democracia, de la brecha digital, de todas las discusiones, esas estoy seguro que en los otros paneles las van a abordar. Lo que estoy convencido de las audiencias in es que tienen, los que están, no están in, pues forzosamente están out, ¿sí? Y aquí me voy a ir, ¿sí?, a tratar de especificar cuáles son las tres razones por las cuales yo veo que, o las características de las tres audiencias in, y para esto voy a tomar estos círculos concéntricos del análisis socioantropológico que todos conocemos. La personalidad del individuo se forma a partir de su familia, su barrio, su ciudad, su estado, su país, el mundo. Hoy por hoy, estar in o estar out obedece exactamente a lo mismo. ¿Por qué? Porque bien yo no tengo internet, pero bien lo tiene alguien de mi familia, si soy alguien de avanzada edad, o el Estado puso internet gratuito en mi ciudad, o lo puso en la plaza pública, o hay forma de acceder a cualquiera de todos esos espacios. Entonces, no importa que yo no lo tenga, no importa que yo no esté in, si alguien, un vecino o alguien acercado a mi entorno, tiene esta característica, me jala a mí, o yo puedo jalar a algunos otros individuos en estos círculos para hacer audiencia sin. Entonces, en esto, pues yo lo primero, de estas tres herramientas, la primera que diría yo claramente es que para estar in o ser una audiencia in, definitivamente es tener acceso a internet. Y aquí las voy a decir, no importa que esto sea pagado, gratuito, público, privado, propio, prestado o hasta robado. ¿Sí? O sea, si me conecto a la señal de al lado, lo importante es tener acceso a internet. Primera característica fundamental en esto. Segunda característica para mí de las audiencias sin, tener movilidad. O sea, imaginar que voy a pasar 2 o 3 horas sin tener acceso a cultura, a información o a entretenimiento, pues ya prácticamente caracteriza una audiencia in, aquella que puede concentrarse en estar conectado, sea en la tablet, sea en el teléfono, el smartphone o en un módem. En cualquiera de estos casos, la movilidad es un factor fundamental para las audiencias in. Y tercero que yo diría es los contenidos multiplataforma. Pensar hoy en que los conglomerados, y aquí voy a que hay muchas televisoras todavía, muchas radiodifusoras que se resisten a tener sus contenidos en streaming, que se resisten a avanzar en los apps, que se resisten a decir, no, es que en el momento que me vaya hacia internet, hacia el streaming, voy a perder el core de mi negocio. Sí, voy a dejar de ser una radiodifusora, y lo que no alcanzan a darse cuenta es que están alejando a las propias audiencias. Y yo veo entonces hoy, pues estas tres características, entonces, en resumen. Acceso a internet, movilidad completa o hiperconectividad y multiplataforma. Por el contrario, y estos, los que están in, pues tienen acceso a toda la información, y lo digo con toda provocación. Todo aquel que está en una audiencia in tiene acceso a todo, y mientras los que no tienen internet, pues abiertamente están out, ¿sí? Ahora, pensar quien no tenga internet, pues sí me lleva al Amazonas profundo, me lleva a las cavernas de Afganistán, o sea, en estos círculos, que no haya ningún tipo de acceso, ninguno, sí me lleva, pienso, en lugares del mundo muy, muy recónditos. Segundo, pues pensar en no tener movilidad, sí puede haberlo, cada vez son menos las audiencias. En el caso de México, bueno, la cantidad de smartphones que se venden, de tablets, etcétera, nos lleva a tener un acceso o un espacio de movilidad, hiperconectividad muy importante, pero definitivamente aquel que no la tiene, pasar 2 o 3 horas sin acceso es complicado. Y por último, no tener acceso a medios multiplataforma. No, el hecho de que escucho una cosa en radio, escucho una diferente en televisión, escucho otra diferente del mismo medio, me lleva a tener un mensaje que no es el mismo. Por lo tanto, también no tener cualquiera de las tres, no tener internet, no tener multiplataforma o no tener movilidad, definitivamente yo considero que nos lleva, y lo digo provocadoramente, así como unos tienen acceso a toda la información, las audiencias out,
definitivamente creo que nos llevan a que no tengan nada de información o información residual. En este sentido, lo resumo entonces, internet más movilidad más multiplataforma significa, es una característica de una audiencia ahí y tienen acceso a la información total. No tener acceso a internet, no tener acceso a movilidad o solo tener acceso a multiplataforma definitivamente nos lleva a una audiencia out y esto nos lleva a tener información residual. Ahora, si hasta ahorita no he sido lo suficientemente provocador, me quiero ir todavía un paso más allá. Si ya es suficientemente excluyente, etcétera, decir que o estás in o estás out, estás dentro, estás fuera de esto, quiero irme un paso más allá. Los medios audiovisuales, en este caso, decidimos estar in, queremos estar in. Si queremos estar in, entonces tenemos que hacer varias cosas. La primera es tener contenido, alejarnos de los contenidos uniplataforma, tener contenidos multiplataforma. Segundo, presionar a los gobiernos para hacer que la mancha de acceso a internet sea mucho más abierta. Y tercero, tener acceso a los, perdón, pactar con los diferentes vendedores, desarrolladores, y etcétera, de las plataformas móviles para ir de la mano con ellos y poder tener entonces acceso a la movilidad. Si queremos estar in, hay que hacer, ahora si decidimos seguir con contenidos diferenciados, muchas veces ni siquiera alineados o ni siquiera coordinados en un mismo medio, para cada una de las plataformas, sin incluir streaming, nos abstenemos de la discusión de la brecha digital y dejamos que el mundo de los dispositivos móviles se siga manejando por criterios exclusivamente de mercado, pues definitivamente nos va a llevar a estar out y por lo tanto a las audiencias también. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Sí, definitivamente una presentación provocadora, pero muy interesante. Vamos ahora a interactuar un poco. Yo, por cierto, para los que quieren saber, en Twitter más o menos la gente está diciendo que se considera una audiencia más cosmopolita. Eso es lo que están diciendo. Los invitamos a seguir participando. Yo creo que es un ejercicio interesante. A ver en qué terminamos al final. Pues tenemos tres visiones interesantes, ¿no? Por un lado, una visión cuantitativa de diferentes usos de pantallas. Del doctor Orozco, tenemos una muy interesante tanto en los ámbitos en los que están consumiendo los televidentes o las audiencias, como lo queramos llamar, y por otro la visión del in o el out, dependiendo de las herramientas con las que van contando. Entonces, sobre estas líneas vayamos profundizando un poco en tratar de encontrar un consenso o las diferencias en las definiciones que tenemos en las audiencias. Doctor, si quiere empezamos por usted otra vez. Sí, yo quisiera destacar que, perdón, la pregunta para mí en este momento más importante sería, más o menos tenemos un conocimiento de qué son las audiencias, lo que no sabemos es qué más son las audiencias. Y yo creo que empezamos a ver algo como qué buscan las audiencias y lo que va quedando claro de los datos y resultados de investigación que hay, es que las audiencias, más que buscar solamente información o buscar emociones, como se hacía tradicionalmente al ver una serie o una película de mucha acción para pasar el rato, están buscando tener una experiencia de visionado. Y yo me concentraría mucho en ver cómo y qué tipo de experiencias están disfrutando y están buscando multiplicar las audiencias a través de su migración por distintos dispositivos. O sea, sabemos que y asumamos que las audiencias que más nos interesan son las cosmopolitas y son las que están in, pero eso no es un dato suficiente. A mí me gustaría como ir explorando qué tipo de entretenimiento y diversión, de experiencia humana para pasar el tiempo, están buscando las audiencias. Y junto con esta pregunta, reforzaría la pregunta que hacía mi colega José Carlos Lozano, de, en todo caso, para un conocimiento mayor a otro nivel, ¿a dónde nos
lleva como audiencias el tipo de experiencias de conectividad, de manera de estar en todas las pantallas. Ya lo sabemos, ahí estamos, los porcentajes aumentan, variamos, migramos, pero ¿y eso qué significa? Nos está haciendo mejores audiencias, nos está empoderando, nos está permitiendo decidir junto con los que tienen la dirección de un canal televisivo, la programación que queremos ver durante la semana o algún programa por lo menos, o la programación que queremos ver la siguiente semana, porque eso es lo que realmente cambiaría nuestro rol de audiencias desempoderadas. Sergio, no sé si querías contestar. Ay, me encanta la pregunta. La pregunta, o sea, ¿qué tipo de entretenimiento, diversión están buscando las audiencias? Yo lo tengo muy claro. O sea, para mí las audiencias están buscando entretenimiento, diversión, cultura, información complementaria. O sea, a más número de pantallas, lo que cada una de las audiencias, o sea, yo veo el mundo ideal de alguien que está viendo la televisión en su casa a las 7 de la mañana, se sube a su coche y en el momento que prende el radio sigue escuchando o lo mismo que estaba viendo en televisión minutos antes, durante el tiempo que desayunaba, llega a su oficina y se conecta al streaming, pero al mismo tiempo, durante el trayecto, aunque sea una falta administrativa, pueda tuitear dos o tres cosas o hacer una llamada. O sea, esta complementariedad de las audiencias creo que es el gran reto que tenemos hoy los medios de comunicación. ¿Cómo les damos también contenidos diferenciados del mismo tipo para cada una de las audiencias? Aquí pongo un ejemplo del experimento que hice hoy. Grabé mi columna, esta misma participación la grabé, la tuiteé en la mañana, a las 9 de la mañana. A partir de esto, bueno, esto mismo con otro formato, un formato mucho más para redes, un formato mucho más amigable, yo sabía entonces que el público de redes sociales lo iba a ver en ese espacio, lo va a ver después cuando lo transmitamos en televisión, como lo hacemos en multiplataforma, lo va a estar escuchando en radio llegado el momento. ¿Con esto qué es lo que estoy haciendo? Pues llegando con un mismo esfuerzo a muchas plataformas, a muchas de las audiencias. En nuestro caso eso es lo que estamos avanzando, tratar de llegar con un mismo esfuerzo a todas las audiencias con productos diferenciados. Para mí la respuesta es, ¿qué buscan? Complementariedad, contenidos complementarios. José Carlos. Sí, pues estoy de acuerdo con mis dos colegas y yo quisiera, yo creo que veo más bien como dos tendencias. Por un lado, yo diría que sí, efectivamente, estas nuevas tecnologías han incrementado cuantitativa y cualitativamente las opciones reales que tenemos como consumidores de medios, y eso es innegable, pero por otro lado, sigue habiendo una tendencia, como decía yo hace rato, a un consumo muy, muy homogéneo y muy monótono por parte de las audiencias de acuerdo a sus respectivas características sociodemográficas. Por el lado del incremento, bueno, yo quisiera hablar incluso de una experiencia personal. Después de 20 años de estar viviendo en Monterrey, me fui a vivir hace un año por cuestiones de trabajo a Texas y llegando allá tuve que tomar la decisión si contratar un sistema de cable o no hacerlo. Decidí contratar exclusivamente internet para mi casa y me suscribí al sistema de Netflix americano y al sistema de Hulu Plus, que es similar a Netflix, pero con series de televisión mucho más recientes. Cada uno de ellos me cuesta $8 al mes, quiere decir que con $16 tengo acceso a una enorme cantidad de películas, programas de televisión, etc. En el caso de Netflix en Estados Unidos, la gran ventaja de este sistema es que está ofreciendo por primera vez en la historia, yo creo, una enorme cantidad de películas extranjeras que para un mercado que era el más cerrado del mundo, creo yo, porque a nivel de películas que se exhibieran en Estados Unidos, extranjeras era menos del 3%, 2%, 1% y casi siempre eran del Reino Unido. Sin embargo, lo que les tengo que confesar es que en una gran cantidad de veces que me pongo a buscar algo para ver en Netflix o en Hulu, no encuentro realmente nada que me interese a mí como audiencia, ¿no? Entonces,
Es muy difícil, veo muchas repeticiones, el mismo género repetido hasta la saciedad, películas muy antiguas, programas de televisión que no me apetecen. Y en ese sentido creo que sigue habiendo ahí un nicho, algo que todavía las televisoras y los nuevos sistemas digitales no están logrando. Vaya, hay ahora mucha segmentación, pero no tanta como para que cada individuo realmente quede satisfecho y conforme. Por otro lado, tengo que decir también que me hace muy feliz estas capacidades de las que hablabas en términos de poder subirme a mi auto y en lugar de tener que escuchar alguna estación local, con mi teléfono iPhone me conecto con Bluetooth a mi radio y escucho podcast a los que estoy suscrito, de la BBC, de Alemania, de España, de Estados Unidos, de diferentes partes. Y es verdaderamente un lujo ir circulando por las calles de mi ciudad, escuchando esos programas que pues hace 20 años uno tenía que comprar un radio de onda corta y a ver si se escuchaba por ahí alguna estación extranjera, ¿no? Entonces creo que hay esas dos tendencias, hay que aprovecharlos, pero yo diría que todavía existen ciertas inercias y ciertas deficiencias, digamos, en la oferta. Y por el lado de la audiencia, audiencias que somos demasiado provincianas, que no salimos de los mismos géneros, de los mismos programas, cuando tenemos a nuestra disposición, por primera vez en el tiempo, acceso a películas y programas que estaban hechos con otras lógicas, en otros mercados, en otras culturas, en otros idiomas. Muy bien. Nos acercamos ya hacia la parte de las conclusiones. A mí me interesaba mucho lo que estabas comentando. Yo creo que coinciden en el tema. Los medios, los tradicionales, los medios masivos de comunicación se concentraban, no sé si han oído hablar de la teoría del long tail, se concentraban en aquellos contenidos que tenían más popularidad en grandes grupos de personas y descuidaban la parte larga de contenidos que a lo mejor les pueden gustar a menos personas, pero que pueden, de los que se puede hacer una personalización. Y los medios digitales permiten, pues, esto que relatabas, ¿no? De que tú puedas acceder en el tiempo que puedes, en el tiempo que quieres, a un contenido más adaptado a tu gusto, a tus ideas y a tus tiempos, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacer un repaso de lo que se ha dicho y luego les pido a cada uno que hagan una breve conclusión de su ponencia de hoy. Con eso vamos a dar por concluido el panel. Respondiendo a la pregunta, ¿qué son las audiencias? Pues hemos escuchado, bueno, uno, que son plurales, ya no es la audiencia, son las audiencias, en múltiples pantallas y en esas pantallas se usan de muchas maneras distintas, como no se usaban antes. Ya no se puede confiar o contabilizar a las audiencias de acuerdo a lo que están viendo en un tiempo aire determinado. Estamos viendo distintos patrones de consumo, por ejemplo, los que comentaba José Carlos, dependiendo de qué tanto se alejan de su punto de origen o de su zona de confort, algunos más hacia su zona local, provincia, otros más cosmopolitas, otros más atrevidos se van a buscar más afuera. Vimos también la visión del in o el out, muy, muy concisa, muy clara, que pues, uno es in o es out dependiendo de las herramientas con las que cuenta. Entonces, bueno, tomando esto como línea, digamos cada uno una definición, una conclusión breve de qué son las audiencias, ¿no? Empezamos por el doctor Guillermo otra vez. Sí, yo insistiría en que somos muchas cosas al mismo tiempo y podemos ser capaces de ver la televisión de la manera más tradicional en el televisor, más tradicional históricamente, y también podemos ser en otro momento internautas que estamos activamente en las redes sociales. Es decir, la gama de posibilidades está ahí presente y mucho depende del estado de ánimo, de los intereses que tengamos, pero cada vez más me convenzo de que lo que buscamos las audiencias como común denominador, más que información, más que una experiencia estética, es una experiencia sensorial y emocional que nos involucre y nos emocione. Es decir, que nos entretenga, nos divierta, nos apasione y que la podemos conseguir. Y para hacer esto podemos echar mano
de los recursos que tenemos al alcance. Algunos tendrán más, otros menos, pero creo que es el tipo de experiencia sensorial, emocional y en tercer lugar cognitiva lo que nos está marcando el cómo vamos a estar y qué vamos a buscar como audiencias en los distintos dispositivos audiovisuales. Seguimos contigo, Sergio. Bueno, yo estoy convencido que las audiencias se están comportando cada vez más, cada vez menos racionalmente y cada vez más relacionalmente. Matías, mi hijo, tiene 5 años, no lee, todavía no lee ni escribe, sin embargo, es capaz de ver la televisión, estar escuchando live, estar escuchando música, estar conectado a YouTube y estar jugando Xbox. Esa, para mí, es la audiencia clara. Digo, no todos los niños tienen acceso a un iPad, no todos los niños tienen acceso a todo lo que estoy diciendo. Sin embargo, en los círculos que acabo de mencionar, igual me han tocado muchas familias en las cuales pues está el nivel de cualquier nivel socioeconómico, está viendo la televisión, alguien que está acostumbrado a ver la televisión y entonces el nieto le dice, en Twitter acaba de salir cosa, abuelo, ¿ya lo viste? A ver, no lo alcancé, ¿qué es eso? A ver, déjame ver, mira, y en YouTube te voy a poner esto. Oye, a ver, ¿y qué están diciendo en radio? Esta complementariedad de las audiencias, yo creo que el camino, y aquí por eso vuelvo a las características de los contenidos, características de los consumidores de medios audiovisuales. Son relacionales y son complementarios. Si no estamos en esa lógica, sobre todo los productores de los contenidos, vamos a estar dando información parcial y van a estar recibiendo información parcial. Pues yo reiteraría lo que decía Guillermo de que las audiencias somos muchas cosas a la vez o jugamos muchos roles, que la misma persona puede ser diferente tipo de audiencia durante el día, ¿no? Esto ya lo había dicho, de hecho, David Morley desde los 80, ¿no? Donde aquel ejemplo del trabajador que podía actuar como por su sexo, por su género, ¿no? Reaccionar de una manera a una película, luego por su religión, luego por su ocupación, etcétera, tener diferentes reacciones ante contenidos televisivos. Pero hoy en día ciertamente es mucho más amplio. Y en ese sentido yo creo que sí jugamos muchos roles. Afortunadamente yo estaría de acuerdo también con Dominic Walton de que las audiencias son activas y eso es muy reconfortante, digo, frente a toda esta parafernalia de contenidos que algunos de ellos nos podrían seguir preocupando por las propuestas ideológicas que tienen. Definitivamente las audiencias parecen ser muy activas, pero al mismo tiempo también parecen conformarse en ciertos momentos con contenidos que no serían muy, como les diría, que son muy repetitivos, que son muy fragmentarios, que hacen propuestas ideológicas no muy liberales, etcétera. Sin embargo, bueno, yo también algo que quería terminar comentando es un fenómeno que acabo de ver también en Texas con respecto a la película de Eugenio Derbez, de No se aceptan devoluciones, la cual también habla de cómo estas identidades, no nada más audiencias múltiples, sino identidades múltiples, en donde en una ciudad donde el 96% de la población es mexicoamericana y que van al cine a ver Thor, The Dark World, y, al igual que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos, cuando llega a exhibirse una película mexicana de Eugenio Derbez, se queda en cartelera por 4 o 5 semanas, con llenos absolutos, y habla de que quizá también esa actividad de la audiencia, de la que ya estudios culturales hablaba en los 80, en los 90, y que venía a derrumbar las ideas del imperialismo cultural, ¿no? De los 70, creyendo que las audiencias eran totalmente pasivas y seguían lo que los medios les decían. Aquí en este caso lo que veo son audiencias activas, donde ciertas afiliaciones culturales y nacionalistas siguen vigentes y siguen haciendo que la gente yo leí unas críticas demoledoras de la película de Derbez en el New York Times, lo que era pésima, en términos técnicos, ¿no? Y de calidad y todo esto. Sin embargo, pues ahí están unas audiencias conectándose emocionalmente y encontrándole sentido a una película
porque en el contexto americano les está ofreciendo una vinculación con su cultura y con su país. Perfecto. Pues nos estamos acercando ya al final de este panel. Un poco para cerrar tema y luego ligarlo con lo que vamos a estar hablando en el resto de TV Morfosis. Pues bueno, nos encontramos con un paradigma completamente nuevo. Ya, o sea, tratando de definir las audiencias, nos hemos dado cuenta que ya no tiene nada que ver con lo que pensábamos antes. Estamos hablando de audiencias activas, que interactúan de otras maneras, que van a través de distintos canales, de distintas pantallas. Digo, por dar algunas cifras, pues, ya en México somos 40 millones de internautas, en otros países pues, las cifras van creciendo a terceras partes, cuartas partes, la mitad de la población o más. Si vemos los usuarios, por ejemplo, en Facebook, es impresionante ir viendo el crecimiento que tienen, pues ya es como China, ya son más de 1,000 millones de usuarios. Veía una frase el otro día que ya los jóvenes, las horas que dedican a televisión y a internet, pues se ha invertido completamente. Son hora y media a ver televisión y 4 horas al día a navegar. Y en esa navegación, la actividad que más tiempo consume es interactuar en redes sociales unos con otros. Se habla ahora de una tendencia del second screen, por ejemplo, que es estar viendo un programa en vivo y poder interactuar a través de una tablet o de otro dispositivo móvil, a través de hashtag, como lo estamos haciendo en este evento, y poder generar una conversación con la gente que está viendo lo mismo que tú en ese momento. En fin, y por lo que comentaba, ¿no? Que desde la revista Time en el 2006, pues, se ha venido todo un fenómeno de pasar el poder a la audiencia, ¿no? Ya no es una audiencia pasiva, es una audiencia que es prosumidora, que produce y consume, que comparte y que interactúa con las redes sociales. Cierro también con los dos marcos para cuantificar. Decía el doctor al principio que hay un reto para cuantificar a las audiencias, que ya no se puede hacer como antes, y hoy nos han ofrecido dos marcos interesantes para por lo menos empezar a cuantificar y analizar un comportamiento distinto. Uno es el de José Carlos, ¿no? De hablar de 4 tipos de consumidores, los provincianos, cosmopolitas, los exploradores, colonos. Los colonos. Sigan, por favor, clasificándose, porque yo creo que es un ejercicio interesante, después lo podemos también publicar. Y luego, por supuesto, el marco de Sergio, que además de… Bueno, yo creo que es interesante, digo, no es el tema a lo mejor de este panel, pero también analizar las razones por las que alguien es… ¿Qué es audiencia o qué es audiencia en este nuevo paradigma, ¿no? Alguien que está out se puede considerar como parte de toda esta tendencia o no, y qué importante es entonces pues, poder proveer estas herramientas como son el acceso, algo tan básico como el acceso a internet, el poder tener dispositivos móviles a la mano para poder interactuar y la idea de la multiplataforma, que es algo que yo creo que han tocado todos, ¿no? Entonces, pues, nos vamos a ir ya. Les agradecemos a todos aquí los presentes. Tenemos a varios cientos de personas aquí en la FIL, en vivo. Les agradecemos mucho su presencia. Y bueno, estoy escuchando de producción, nos gustaría tener una conclusión de 2-3 líneas de cada uno, o sea, como si pudiéramos resumir en 2 enunciados la postura, también para tenerla comprimida. Entonces, empezamos. Uy, qué difícil, ¿no? Luego es más difícil dejarlo todo en 2 líneas, ¿no? Sí, no, pues creo que la conclusión es que las audiencias son efectivamente dinámicas y cambiantes, difíciles de asir, y eso implica muchos retos para nosotros los que estamos estudiándolas, porque si todavía no las entendíamos hace 30 años o 40 años, ahora menos, ¿no? Creo que nos hace falta y que debemos de ser suficientemente humildes para entender que nos falta todavía mayores arsenales teóricos y metodológicos para poder ir a la par de estos desarrollos tan vertiginosos de las tecnologías y de los gustos y de los modos de ver de las audiencias. Sí, yo enfatizaría que
todas estas formas de hacer audiencias no se van superando totalmente, siempre se tienen. Es decir, algunas se privilegian cuando se tienen ciertas condiciones. Yo me pregunto, el 50% que no tiene acceso a internet, bueno, pues tiene unas opciones más restringidas que el que sí la tiene, ¿no? Entonces, el punto aquí es que no porque viene una nueva manera de ser audiencia o un nuevo dispositivo, una nueva pantalla, la manera de ser audiencia con las otras automáticamente queda obsoleta. No, todo se va sumando. Por eso vamos aumentando nuestra manera de estar frente a todas las pantallas sin que se anulen algunas. Sergio, muy brevemente, por favor. Yo diría, tanto para audiencias como para los proveedores de contenidos para esas audiencias, no por estar in hoy, quiere decir que estés in mañana. Y no por estar out hoy, quiere decir que estés out mañana. Perfecto, más breve, imposible. Ahora sí, nos vamos ya de este panel. Los invitamos a seguir participando con nosotros en los paneles que vamos a tener mañana 5, el viernes otros 4. Vamos a seguir sobre esta línea de conversación, de qué son las audiencias, a dónde van, dónde están, qué están consumiendo, qué implicaciones tiene esto para los contenidos, la producción de contenidos, para la legislación. Entonces, los invitamos a que nos sigan todavía estos 2 días que nos quedan. Les agradecemos otra vez y nos vemos en el próximo panel. Muchas gracias. We'll be right back.